Es momento de siembra y los agricultores lo afrontan con ciertas dudas, ya que el próximo 1 de enero entrará en vigor la nueva política agraria comunitaria. Hoy conocemos algunas de sus preocupaciones. Comienza Campo Salmantino. Emilio Barbero es un agricultor con una explotación en el término municipal de Villar de Gallimazo. Allí habitualmente siembra trigo, cebada, centeno, avena, colza o girasoles. Este año la siembra la hará teniendo en cuenta ya la nueva PAC, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023. Emilio Barbero cree que la siembra directa será más habitual, ya que es una de las prácticas subvencionables en los ecoregímenes de la nueva política agraria comunitaria, aunque en su caso también destinará parcelas a biodiversidad. Un programa en el que el agricultor hablará también de otras cuestiones, como por ejemplo la subida de los costes de producción o la rentabilidad de las explotaciones. No se lo puede perder. Estamos con Emilio Barbero. Buenos días, Emilio. Buenos días. Estamos en plena siembra, ¿no? ¿Qué expectativas hay? Bueno, pues estamos ya a mediados de la siembra, quizás hay sembrada ya un 70% de la sementera y las perspectivas pues son buenas. Quizás el tiempo nos rebaja un poco la siembra, quizás para hacerla más corrida y hacer el año más ligero, pero bueno, al final pues lo vamos a ir haciendo según nos dejen los días y según nos deje la previsión del tiempo. Porque ha llovido en los últimos días, ¿no? Pero ahora lo cierto es que no está haciendo mucho frío. No, la verdad es que la temperatura que tenemos es bastante agradable y para el tema de la siembra está muy bien. Lo que nos resta un poco de la siembra quizás sean las aguas. El que llueva todas las semanas, que haya algo de aguas y nos paralice un poco la siembra, por decirlo de alguna manera. Concretando un poco qué tienes en la explotación. Bueno, pues yo personalmente sembro trigo, cebadas, centenos, avenas, colza, y luego girasoles y demás. Y ahora, en este momento, estamos sembrando avena y bueno, pues estamos haciendo una siembra directa sobre un rastrojo de cereal del año pasado. Sobre un rastrojo de cereal estamos sembrando avena. Este año con dudas, ¿no?, sobre la entrada en vigor de la nueva PAC, ¿no? Pues sí, es una de las dudas, o más que dudas, quizás por llamarlo de alguna manera, un cambio a lo mejor que vamos a tener presente en los años sucesivos. Y bueno, pues la alternativa de una siembra directa pues podrá ser más habitual quizás que en años pasados. Se habla mucho de condicionalidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues la condicionalidad quizás, por resumirlo un poco, te van a obligar en cierta manera a hacer algunas prácticas de cultivo y en lo que conlleva la siembra directa pues va a estar dentro de uno de los bloques de la nueva PAC. ¿Y si no se cumplen esos requisitos, qué puede pasar? ¿Hay sanciones para los agricultores? Bueno, pues quizás no sanciones, pero te van a obligar a hacer unas prácticas agrícolas en las cuales estén incluido la siembra directa y si quieres asumir parte del beneficio que te va a dar la PAC, pues tienes que asumir esas prácticas agrícolas. En este caso, por ejemplo, la siembra directa, que es una práctica agrícola que vamos a tener que innovarlo en todas las explotaciones agrarias. ¿Y va a ser más complicado acceder a las ayudas entonces? Bueno, las ayudas siempre ha sido complicado y no ha sido complicado. Y pienso que el acceder a las ayudas cumpliendo los requisitos que se prestan no sea difícil, pero hay que hacerlo, claro, si quieres cobrar el importe de las ayudas que corresponden. Otro término del que se habla mucho son los ecoregímenes, ¿no? ¿Qué consisten? Los ecoregímenes están dentro de lo que se puede acoger un agricultor y va a haber varios bloques y entre uno de ellos es la mejora de ser más eficientes en la hora del plan de abonado, de los fitosanitarios o fertilizaciones y los temas de siembras. ¿Hay que elegir un ecoregímen o cómo funciona?
Yo, hasta donde tengo entendido, puedes acogerte en diferentes parcelas de tu explotación a diferentes ecorregímenes. Entonces, dentro de las parcelas que creas conveniente, te puedes acoger o bien al ecorregimen de, en este caso, siembras directas, rotaciones, biodiversidad y demás. ¿En tu caso cómo lo vas a hacer? Yo, en mi caso, creo que ciertas parcelas las destinaré a una biodiversidad y otras parcelas las destinaré en gran medida a la siembra directa. ¿Y luego la rotación de cultivos, cómo va a funcionar? La rotación de cultivos, pues en cada explotación o cada persona lo puede organizar de una manera en función de sus necesidades. Yo personalmente creo que la rotación de cultivos pasa por hacer un cereal, sembrar leguminosas, sembrar una leguminosa, una proteginosa. Es que es fundamental hacer una rotación de cultivos para implantar cultivos en siembra directa, en este caso. ¿Y se pueden también dejar hectáreas de barbecho? Sí, se pueden dejar hectáreas también en biodiversidad o hectáreas de barbecho, un 4% o llegando hasta un 6%, no lo sé, en determinadas comarcas. Y pues dejas barbechos semillados con dos semillas que estén estipulados ellos. He sembrado dos variedades de semillas en barbechos semillados. Y bueno, luego en determinadas parcelas, en las parcelas mejores o parcelas peores, puedes hacer los determinados ecorregímenes a los que te puedas acoger. ¿Y hay relación entre los ecorregímenes y la condicionalidad? La condicionalidad es cumplir los primeros bloques acogiéndote a un ecorregimen para cumplir el total de la ayuda europea. ¿Las explotaciones, con todo lo que se avecina con la nueva PAC, van a ser más rentables o, en tu caso, cómo ves la rentabilidad? Hombre, yo espero que vayan siendo más rentables, porque si no, es que es fundamental que sean más rentables. Otra cosa que esto es un aspecto de muchos el que se tiene en cuenta para ser rentable una explotación. El tema de la PAC pues es una ayuda que tienen las parcelas, pero no hace rentable una explotación el cobrar o el ser o a cumplir unas condicionalidades para solo por eso no es rentable una explotación, a mi parecer, oye, claro. Los costes de producción ahora están muy elevados, ¿no? Los costes de producción están muy elevados y es más difícil. Yo creo que es más difícil en estos tiempos rentabilizar las explotaciones. Porque el gasto, por ejemplo, del año pasado al que estás teniendo en los últimos meses, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando de incremento? Hombre, yo creo que el incremento se ha incrementado desde un 35, un 30, 35, un 40% incluso en ciertas materias. A lo mejor no en todo, pero quizás en el 90% de los inputs, por llamarlos de alguna manera, yo creo que han aumentado un 35, un 40%. Otro concepto del que se habla mucho es el porcentaje de leguminosas, ¿no? Sí, la leguminosa es un cultivo que va a jugar un papel importante en estos años y en años sucesivos. Y bueno, pues no va a quedar otro remedio que implantarlo de alguna manera. Este año, por llamarlo de alguna manera, el coste de siembra de ese tipo de la leguminosa es muy alto porque escasea muchísimo. Y bueno, pues a raíz de lo que se vaya pudiendo hacer, pues haremos en años sucesivos. Con esta incertidumbre, ¿es normal que muchos agricultores se planteen este año qué sembrar y si van a sembrar? Hombre, no cabe la menor duda. Al final hay que hacer un planteamiento personalizado en cada explotación de lo que cada uno tiene que sembrar, a qué ecorregímenes se tiene que acoger y qué rotación o qué tipo de siembra tiene que hacer en su explotación. Esto es muy personal y cada uno en sus explotaciones lo tiene que plantear con tiempo. Es fundamental hacerlo, sinceramente. ¿Y hay plazos para cumplir esos requisitos? Pues, hombre, claro que hay plazos. Al final, el plazo, cuando finalice la PAC, finalizará el plazo de presentación. Pero, hombre, supongo yo que hay que irse preparando para llegar a que llegue ese momento, no dejarlo para el último momento. Intentarlo hacer pues antes de esas fechas. ASAJA se está encargando de informar a los agricultores sobre todas estas dudas, ¿no?, en las jornadas informativas. Sí, ASAJA es una organización en la que tiene que informar y asesorar a los socios y
y de la mejor manera cada uno tendrá que plantearse en su explotación el qué tiene que hacer. También se puede acudir además a las oficinas. En tu caso, ¿has ido a alguna charla o has ido directamente a la oficina de Asaja para tener asesoramiento? Yo voy a charlas porque es fundamental estar bien informado y presencialmente allí también he ido a resolver alguna duda. ¿Y a día de hoy te queda alguna duda de qué sembrar, cómo va a funcionar la nueva PAC? Es indudable que tenga dudas y las vaya a seguir teniendo a lo largo del planteamiento de siembra, porque el año todavía queda muchísimo para terminar de hacer la PAC y tengo que ir por allí a terminarlo de cumplir o de hacer. Emilio, pues muchas gracias. Con cómo está la situación de la siembra de cara a la nueva PAC nos quedamos hoy. Nosotros damos paso a publicidad, volvemos enseguida. Retomamos el programa con más noticias de actualidad en nuestra sección de breves. La semana pasada se celebró la Convención de Empleados de Asaja en Castilla y León, que reunió en Zamora los cerca de 150 profesionales que trabajan en la principal organización profesional agraria de la comunidad. Se cumple la duodécima edición de este encuentro, que se celebra anualmente, aunque tuvo que ser interrumpido durante 2 años a causa de la pandemia. Con esta convención se procura, por un lado, favorecer la comunicación entre el amplio equipo de técnicos que asesora al sector agroganadero y, por otro, propiciar la actualización de conocimientos y de unos sistemas de trabajo que aunan una creciente digitalización con el absolutamente necesario trato personal. Asaja, principal OPA de la comunidad autónoma, mantiene una red de 45 oficinas en todo el territorio y un equipo muy profesional que no ha dejado de crecer para atender la demanda de servicios cada vez más especializados que exigen los profesionales del campo del siglo XXI. Asaja Salamanca celebra que la presión de la OPA haya servido para cumplir el objetivo, no dejar fuera de las ayudas por las dificultades derivadas de la guerra de Ucrania a los apicultores. De este modo, 667 profesionales de toda la comunidad, 320 de Salamanca, se beneficiarán de estas ayudas, para las que se destinarán más de 2 millones de euros. Asaja Salamanca instó en una misiva al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, a que se habilitasen ayudas directas ante la grave situación por la que está pasando el sector. Por eso, en el pasado Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, se aprobaron estas ayudas que serán publicadas en el BOCIL. De esta forma, para las explotaciones apícolas, la ayuda por beneficiario se ha calculado de acuerdo con el número de colmenas y criterios de degresividad. Por ello, a partir de 150 colmenas y hasta 300, recibirán 8 euros por colmena. De 301 a 600, 6 euros por colmena. Y a partir de 601 y hasta el límite fijado en las 2.000, 4 euros por colmena. El Consejo de Gobierno, celebrado la pasada semana, autorizó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la concesión directa de una subvención de casi 10 millones de euros a los titulares de explotaciones ganaderas de vacuno de cebo de animales de la propia explotación, avicultura de puesta para consumo, pavos, porcino, reproductoras y cebo y apícola, dado que se han visto afectados por un incremento sostenido de los costes de producción derivados del aumento de los precios de las materias primas para alimentación animal, de los precios de la energía y de los combustibles. Ha de tenerse en cuenta también el contexto de fuerte repercusión en los productores agrarios europeos y españoles del conflicto bélico de Ucrania, las sanciones impuestas y las contramedidas adoptadas, que les han afectado de múltiples maneras, tanto directa como indirectamente. Esta situación se ha manifestado en reducciones de la demanda, interrupción de contratos y proyectos con la consiguiente pérdida de volumen de negocio y graves perturbaciones de las cadenas de suministro. Asimismo, la subida de los precios de la energía eléctrica, el gasóleo, los fertilizantes, los plásticos o los piensos están repercutiendo negativamente en la rentabilidad de las explotaciones y empresas del sector, suponiendo un riesgo para su continuidad. ¿Se beneficiarán los titulares de explotaciones agrarias en activo? Todas las explotaciones deben cumplir la normativa legal en vigor en materia de condicionalidad de las ayudas PAC, así como la normativa sectorial en relación con el medio ambiente, higiene, bienestar y sanidad animal y trazabilidad e higiene ganadera. Las explotaciones ganaderas serán de producción y reproducción, siendo excluidas las explotaciones clasificadas como de capacidad reducida y las de autoconsumo según la normativa sectorial.
También deberán cumplir unos requisitos específicos en función de cada sector. La organización agraria Saja Salamanca ha dado de nuevo la voz de alarma por un nuevo ataque de lobo en Santiz. Los ganaderos de la zona afirman que han visto lobos por la comarca y que, según les han confirmado agentes medioambientales, hay tres zonas próximas de cría. El afectado fue Manuel Ángel Rodríguez, que explicó cómo los perros de la explotación ya estaban nerviosos. Pensaban que sería porque estaban moviendo marranos, pero no. Al día siguiente fueron a echar de comer a las vacas y se encontraron con el ternero muerto. El ganadero llamó a los agentes y confirmaron que efectivamente se trataba de un ataque de lobo. A Saja Salamanca interpela a la Junta de Castilla y León para que ponga las medidas necesarias para frenar estos ataques que dejan indefensos a los ganaderos, cuyas explotaciones no pueden soportar más gastos y dejar de producir en los tiempos que corren, con los precios de los insumos disparados. Además, la OPA anima a todos los ganaderos de la provincia a comunicar estos hechos, tanto de lobos como de cualquier animal salvaje, para que la Junta tome cartas en el asunto de una vez por todas. Ya está abierto el plazo para participar en la 8ª edición de los Premios Urcos de Castilla y León Televisión. Las candidaturas para optar a estos galardones, con los que la televisión autonómica reconoce la labor de profesionales, empresas o instituciones que trabajan por mejorar los sectores agrícola y ganadero, determinantes en el desarrollo de la comunidad, se pueden presentar hasta el 12 de febrero de 2023 inclusive. La presente edición otorgará un único premio por cada una de las 9 modalidades establecidas. Todas las categorías están abiertas a la participación, salvo el premio especial designado por RTVCIL. En este sentido, los interesados en presentar su proyecto podrán hacerlo por las siguientes categorías: Premio Surcos a la Mejor Explotación Agrícola, a la Mejor Explotación Ganadera, Premio Personajes Surcos, Premio Surcos a la Innovación, Premio Surcos Joven, Premio Surcos a la Mejor Pyme, Premio Surcos a la Mejor Iniciativa Ecológica y Premio Surcos Agricultores contra el Cambio Climático. Las candidaturas podrán presentarse a petición propia o ser propuestas por terceros y están abiertas a empresas, instituciones o personas físicas con su razón social, sede o actividad en Castilla y León. La inscripción se formalizará únicamente rellenando un formulario en la página web de CILTV. El jurado estará compuesto por miembros de CILTV y personas de reconocido prestigio, conocedores del sector agrario de Castilla y León. Se seleccionará a 3 finalistas en cada categoría y el ganador de cada una de ellas se desvelará en la gran gala de entrega de galardones. Los premios Urcos, conocidos como los Óscar del campo, se han afianzado como los reconocimientos de referencia del sector agrario en Castilla y León. La Diputación de Salamanca ha presentado el proyecto del futuro centro de transferencia del conocimiento al sector primario. Contará con un presupuesto de más de 2,8 millones de euros. Este centro, que formará parte del campus agroambiental que impulsarán conjuntamente la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento, el CSIC y la Diputación, tendrá un diseño moderno, funcional, accesible y medioambientalmente sostenible. El presidente de la Diputación destacó que este edificio supondrá un hito para la provincia, especialmente por su repercusión para el sector primario, debido a que será el punto de encuentro entre investigadores y el sector productivo. La puesta en marcha de esta infraestructura, según Javier Iglesias, convertirá a la provincia en locomotora del conocimiento aplicado al sector primario. El edificio tendrá una superficie total construida de 1.595 metros cuadrados distribuidos en 2 plantas, una inferior soterrada de semisótano y una planta baja que será la principal y albergará las salas polivalentes y las aulas. El diseño incluye espacios diáfanos y con múltiples posibilidades con el fin de que pueda adaptarse a las necesidades de los grupos de investigación que hagan uso allí de las instalaciones. Saldrá a contratación este proyecto en los próximos meses. Y nos despedimos con imágenes de Marta Hernández desde Soto Serrano. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del campo se emitan en nuestro programa de Campo Salmantino, tan solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo: camposalmantino@asajasalamanca.com. Solo nos queda despedirnos recordándoles que si quieren apoyar al sector, consuman productos locales.